Para el próximo año, el Ministerio Público solicitó un presupuesto de 4.891 millones de quetzales para, de esta manera, tener un correcto funcionamiento. Fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, acudió a la audiencia de la Comisión de Finanzas del Congreso para informar sobre la ejecución presupuestaria y presentar un incremento al presupuesto del 2025, pues el Ejecutivo asignó 3.800 millones de quetzales. Sin embargo, a decir de Porras, esto no cubre las necesidades para el adecuado funcionamiento de las áreas fiscales, por lo que el presupuesto ideal sería de 4.891 millones de quetzales para el próximo año. En el caso específico del Ministerio Público, manifestarles que estamos solicitando este presupuesto dada a la cobertura nacional que nosotros tenemos cuando hemos implementado 3 veces la capacidad de funcionalidad del Ministerio Público de cómo se recibió en el 2018. Recibí 179 unidades fiscales a nivel nacional y hoy tenemos 591 unidades fiscales. ¿Esto qué quiere decir? Hemos crecido 300 veces el Ministerio Público. El monto adicional solicitado por el Ministerio Público es de 1.091 millones de quetzales. De esto, 255.7 millones es para el pago de sentencias judiciales a 2 empresas. Además, el Ministerio Público señaló que por tener una donación de terrenos, se estima realizar una inversión inicial aproximada de 50 millones de quetzales para iniciar la construcción de edificios para dependencias en los departamentos de Chiquimula, Jutiapa, Quiché, Petén y Quetzaltenango.